Hola amigos, espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo el video de la exhibición que se realizó por parte de la Unión Veracruzana de Gallos Miniatura. No les voy a narrar todo el video, simplemente quiero que vean los ejemplares que se llevaron aquel día, ya hace algún par de semanas. Espero que les guste el video y los ejemplares que a continuación les voy a mostrar. Un saludo para todos y que estén muy bien. Thank you.
pollo retinto, aunque desde mi punto de vista tiene muy buenas características para una exposición, debido al manejo no hubiera sido idóneo para premiarlo, aunque cuenta con muy buenas características fenotípicas. Viene, como pueden ustedes observar, todavía en pluma, trae muchas plumas incompletas, encañonadas, está un poco maltratado, también tiene un poco de suciedad y hasta vemos por ahí un poquito de piojo barrenador, que es natural que salga después de la pelecha, pero eso desde el filtro, un animal que trae piojito barrenador ya no te dejan que entre. En las alas podemos observar que este animal viene bastante maltratado y trae plumas incompletas, además de que no cuenta, si podemos apreciar bien, con los escudos bien definidos de un retinto. Hay características de color que dirían por ahí tiene sus reglas, ¿no? En el retinto colorado, alimonado, trigo, como queramos llamarle, se debe de apreciar aquí un triangulito café. Este está entre... pues no se forma el triangulito, ¿no? No sé si sea por el desarrollo, que no está completo, pero parece que no se forma, no se puede apreciar bien. Es una ave corta, su cabeza es simétrica, tiene las cinco puntas en la cresta, pero por las observaciones de manejo que les comenté, esta ave ya no hubiera participado en una premiación. Es lo que les puedo comentar para que lo tomen en cuenta cuando decidan ustedes participar en una expo.